Este es el momento en que Fernando Fernández y Francisco Pacho Forero, 26 años después de su inauguración, llegan para visitar lo que con sus manos crearon, el Cristo Petrolero. Para mí es un motivo de bueno, no he alcanzado de mencionar, pero mucho orgullo de que los barraqueños tengan al Cristo Petrolero como su símbolo, y para mí es un orgullo y de mucha satisfacción. ¿Qué siente hoy, 27 años que viene nuevamente? ¿Se encuentra? Sí, casi 28, sí. Pues como le dije hace un momentico fuera de cámara, es una alegría inmensa. Yo me transporto a esos momentos que estuvimos aquí trabajando con toda esa muchachada, y el sentimiento es muy grande, otra vez esos recuerdos tan a que fueron momentos como difíciles de trabajo, pero que ahora lo siento es como mucha alegría, y quisiera como volver a esos tiempos. La emoción es enorme y así lo manifiestan a su manera Fernando y Francisco. Pacho revela que en su interior vibra con toda intensidad. Yo fui el constructor, pero el diseñador fue Fernando Fernández. Yo fui el encargado realmente de toda la parte logística, de traída de todos los equipos, de la grúa, de conseguir el contratista que nos hiciera toda la estructura, de la parte inferior. La parte superior sí la hicimos nosotros, con personal del SENA y personal también de refinería. Fernando, quien diseñó tanto el Cristo Petrolero como sendos monumentos del mundo y de las gaviotas que adornan el emblemático monumento, revela que después de varios intentos en una noche quedó listo el diseño. El diseño, como le comentaba hace ratico, esto, hubieron varios diseños que al gerente en esa época no le gustaron. Y en una noche de inspiración de unas 2-3 horas, que me acosté a las 2 de la mañana haciéndolo, fueron como unas 4 horas haciendo este diseño, que fue el que le gustó a todo el mundo. ¿Las figuras que están a los lados también son suyas? Sí, sí, sí. Todas las figuras y parte de los dinosaurios, a excepción de una que hizo un muchacho que trabajó en el casino, un dinosaurio, pero los otros ya lo teníamos hecho con toda esa muchachada de escena de soldadores. Para Pacho Forero, la participación de una mujer entre los armadores de la Gran Mole es un hecho que resalta, como resalta el respeto de todos los hombres por ella, de nombre Mónica. La idea, participaron del SENA más o menos 12, 13 soldadores, entre ellos una niña, Mónica, si recuerdo no me falla, Mónica, muy querida, pues con un respeto absoluto de todos los compañeros. Al final, vendedores de artesanías del lugar agradecieron a Fernando y a Francisco este regalo espléndido a Barranca Bermeja, que hoy les sirve como mercado para llevar a sus casas el sustento a sus familias. Grande obra de estos dos ciudadanos ejemplares que hoy de nuevo prefieren volver al anonimato. Gracias Pacho, gracias Fernando, por el Cristo Petrolero.